Alzando la voz, para que todo el mundo sepa que Cristo está vivo. Alzando la voz, como profetas que siembran esperanza e irradian luz dentro de nuestra iglesia y en medio de nuestro mundo. Bienvenidos. Esto es Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Si sentís un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Sí sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra. Ella canta, ella llora, ella ríe y congrega. Enfrenta al infierno, disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando. Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos a nuestro programa Alzando la Voz para la Evangelización. Les recordamos que estamos transmitiendo desde Tijuana, Baja California, desde la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, a través de tjcatólico.com. Pues mis hermanos, un saludo hasta donde llegue esta señal, a todos nuestros hermanos que nos escuchan, que nos ven por internet. Gracias por continuar con nosotros, gracias por ser parte de esta programación, de este proyecto, que es llevar el mensaje de Dios hasta todos los rincones donde llegue esa señal, mis hermanos. Pues estamos muy contentos, hermanos, de poder estar nuevamente con ustedes en un nuevo programa. Les recordamos que estamos tocando el tema, lo que es la historia de la salvación. Pues en temas anteriores ya hemos visto cómo nuestro Señor, a través de, pues de diferentes hombres, ¿verdad?, se vale para llevar a cabo este plan, que es el plan salvífico de nuestra historia, ¿no?, de nuestro pueblo. Entonces, para esto, pues se vale de diferentes formas, ¿verdad?, de diferentes personas. Y hoy le toca, hermanos, nada menos que a Moisés. Vamos a hablar de Moisés, vamos a ver cómo Moisés se convierte en el libertador. Se llama así, Moisés, el gran libertador. Entonces, mis hermanos, cada uno de estos hombres que hemos estado hablando, recuerden que iniciamos con Abraham, iniciamos con Isaac, con Jacob, con José. Cada uno de ellos, pues en su diferente don, con su diferente carisma, pues ha sido, ¿verdad?, utilizado a lo largo de esta historia para ir guiando al pueblo, para ir llevándolo hasta nuestros días. Y vamos a llegar, hermanos, hasta nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir tocando cada uno de los temas, cada uno de los puntos donde el Señor se vale, les digo, de cada uno de estos hombres. Vamos a pasar por David, vamos a pasar por Salomón, hasta llegar hasta nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente vamos a ver también algo de Pedro y, por supuesto, de Pablo, ¿verdad? Hasta que sepamos más o menos cómo se ha ido llevando a cabo este proyecto, que es precisamente la historia de la salvación. Entonces, mis hermanos, nosotros vemos que el plan de Dios, lo esencial no es brillar o ser importante.
Porque muchas veces nosotros queremos ser, ¿verdad?, esas personas que brillan, que son los importantes, y buscamos que alguien también que sea importante o que sea brillante sea esa persona que Dios llama o lo pone en el lugar, ¿verdad?, para que sea el camino de salvación. Y vemos que no es así, mis hermanos. Casi siempre nuestro Señor se fija en alguien que tiene defectos, que tiene algunas limitaciones. Él lo que busca es, ¿verdad?, que cada uno de nosotros aceptemos ese llamado. Y podemos ser cualquiera, hermanos. En este momento estamos precisamente haciendo este llamado a todos nuestros hermanos que nos escuchan, que nos ven, para que escuchen este llamado que Dios nos hace, hermanos, para asistir a nuestra iglesia, para iniciar, hermanos, con nuestro plan, con nuestro proyecto de estar en una misión, de estar en un grupo que apoye, ¿verdad?, los servicios que nos pide nuestra iglesia, hermanos. Entonces, ese también es un llamado que el Señor nos hace. Entonces, como les decía, en el plan de Dios, lo esencial no es brillar o ser importante. Muchas de las veces, hermanos, nosotros decimos que no tenemos el don, que no tenemos el carisma. Perdón, siempre que nos piden hacer un servicio o llevar a cabo algún trabajo, decimos que no estamos capacitados, que no podemos o que no sabemos, ¿verdad? Y siempre, hermanos, tenemos esa excusa. Les digo porque normalmente nosotros nos creemos incapaces o creemos, ¿verdad?, que no podemos hacer nada de lo que el Señor nos pide. Y ciertamente el Señor nos dice que no es necesario que seamos brillantes, no es necesario que seamos importantes, ¿verdad?, para llevar a cabo su mensaje, para llevar a cabo ese servicio que nos pide. Entonces, Él siempre nos va a guiar, Él siempre va a estar con nosotros, Él siempre nos va a poner ya sean las palabras o las herramientas necesarias para que su misión, para que su obra se lleve a cabo. Y esto lo vimos cuando estuvimos hablando, ¿verdad?, de Isaac, por ejemplo. Dice: lo valioso, lo eficaz y valioso no consiste en realizar grandes cosas, sino en lo que nos corresponde. A nosotros vamos a ser como eslabones, ¿verdad?, dentro de una gran cadena, mis hermanos. Y es importante que estemos ahí, porque no vamos a necesitar hacer grandes cosas siempre y cuando hagamos lo que nos corresponde. Entonces, mis hermanos, nos dice que lo eficaz y lo valioso no consiste en realizar grandes cosas, sino en lo que nos corresponde, aunque ni nosotros ni nadie lo comprenda. Los criterios de Dios tienen algo de ilógico y algo de buen humor. Fíjense que cómo está esto, ¿no? Vamos a ir viendo más o menos qué quiere decir cuando nos dice: los criterios de Dios tienen algo de ilógico y algo de buen humor. Ciertamente, mis hermanos, si vemos a lo largo de la historia, a lo largo de esta historia de salvación, hemos leído muchos sucesos, muchas historias, ¿verdad?, que nos cuenta el Antiguo Testamento, de cómo hombres que no, pues que no tenían gran carisma, gran personalidad, eran los elegidos de Dios. Y ciertamente muchas veces nuestro Señor se vale, ¿verdad?, también de situaciones y de sucesos que son contrarios, ¿verdad?, a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros pensamos. Si recordamos un poco, nos vamos a ir hasta San Pablo. Pues sabemos que San Pablo, pues antes de ser quien era, pues era uno de los que atacaban, ¿verdad?, al pueblo de Dios. Entonces el Señor se vale, hermanos, de eso y de muchas cosas, ¿no? Incluso se vale de situaciones, se vale de personas para que nosotros conozcamos, para que nosotros sepamos, ¿verdad?, que el Señor es quien está obrando, que el Señor es quien nos está hablando. Entonces, mis hermanos, ya que más o menos entendemos esto, que el Señor tiene algo de ilógico en cuanto a su plan de salvación, tiene algo de buen humor, pues vamos a entrar ya un poco de lleno con Moisés. ¿Quién era Moisés, mi hermano? Nos dice que Moisés era de extracción levita y nacido
en una época en que un edicto real había decretado el ahogamiento de todos los descendientes varones entre los israelitas. El hermoso niño Moisés, tras vivir escondido por 3 meses, fíjense, vivió escondido 3 meses, fue puesto en una cesta en la ribera del río Nilo. Entonces él había que sobrevivir porque estaba llamado a ser el libertador de Israel. Entonces, fíjense, hermano, María se mantuvo de vigilia en el río y fue esencial para inducir a la hija del faraón, la cual rescató al niño. Cuando hablamos de que nuestro Señor en sus planes tiene algo de ilógico y algo de buen humor, pues aquí lo estamos viendo, mis hermanos. ¿Cómo es posible que un libertador de Israel sea rescatado por una hija del faraón? Fíjense nomás cómo se va mezclando aquí lo irónico, ¿no? Lo que el Señor tiene en sus planes. Entonces, él, hablando de Moisés, cuando lo rescata la hija del faraón, esta le confía a su nodriza, y era una nodriza hebrea, la que intencionalmente convocó para el encargo. O sea, más o menos el plan ya estaba hecho, ¿no? Lo cual, cuando su hijo hubo crecido, que era Moisés, esta se lo entregó a la princesa. Entonces, de este modo, Moisés, hermanos, fue criado en un ambiente y fue educado en un ambiente egipcio, con toda la sabiduría de los egipcios. Entonces, sí, ya más o menos vemos que aquí hay algo de buen humor, ¿no? De parte de nuestro Señor Jesucristo, de parte de nuestro Señor Dios, y algo de ilógico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que alguien que posteriormente va a libertar al pueblo de Israel es alguien que se educa con todas las grandes disciplinas, con todo lo que había de ciencia en ese tiempo de parte de los egipcios. Luego Moisés, cuando ya crece, cuando ya aparece con toda su vigorosidad, firme en sus simpatías por sus hermanos degradados, con bravura, él mata a un egipcio que atacaba a uno de ellos. Aunque fue criado como un egipcio, aunque fue criado en el palacio real y con todo lo que ahí había, él no dejaba de ser hebreo, mis hermanos. Entonces, cuando miraba que maltrataban a uno de sus hermanos, pues sí sentía ese coraje, esa bravura, ¿verdad? Y llega incluso a matar a un egipcio que atacaba a uno de ellos. Entonces, mis hermanos, a lo largo de este tema, pues vamos a ir viendo, ¿verdad?, cómo el Señor se vale de eso y mucho más, ¿no?, para llevar a cabo su plan. Por eso nosotros, hermanos, podemos ser esos personas que el Señor nos llama, ¿verdad?, para trabajar en su obra, para estar en el viñedo trabajando, ¿verdad?, porque nos dice su palabra que hacen falta muchos trabajadores, mis hermanos, y nosotros podemos ser de ellos. Ahorita vamos a ir a un corte, pero cuando regresemos vamos a trabajar, a tratar más de conocer todo lo que fue Moisés. Ahorita regresamos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Para apoyar a Koinonía Radio, tú puedes ser amigo Koinonía, un pilar o una columna. Entérate cómo. Llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatolico.com. Koinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Soy Rafael Romo Muñoz, obispo de esta diócesis, ahora Arquidiócesis de Tijuana. Ayúdanos a evangelizar. Sé parte de esta obra. Haz tu ofrenda para que Koinonía Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, cierra aquel mensaje dedicado al amor con las siguientes palabras:
Ahora permanecen estas tres cosas, la fe, la esperanza y la caridad. Pero la más excelente de todas es la caridad. Llámanos al 622-8962 y un representante de Koinonia Radio irá hasta tu casa a recoger tu ofrenda. Gran Radiotón de Koinonia Radio, trabajando juntos por la evangelización. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. En Koinonia Radio te damos las gracias por tu preferencia a esta estación católica. Tú eres la razón más importante que nos motiva a la evangelización. Queremos seguir contando contigo. Koinonia Radio te dice gracias. Dios te bendiga. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Regresamos, hermanos. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por ser parte de este programa y de este proyecto que es la evangelización a través de los medios. Hermanos, pues mi nombre es Alejandro Domínguez, miembro de esta gran comunidad que se llama Koinonia. Recuerden, Koinonia con K de queso. No, con K de queso no, ¿verdad, hermano? Es con K de kilo. Sí, porque muchos lo escriben con K de queso y no, pues no entra, ¿no? Entonces, les recordábamos nuestra página, que es Koinonia Radio, ¿verdad? Estamos en tjcatólico.com y no sé si tengamos algunos otros medios, hermana Moramay. Pues sí, está el bendito teléfono aquí en Tijuana, 622-8962, desde Estados Unidos, gratis, el 1-866-228-4305, y desde la República Mexicana, también gratis, 01-800-788-7606. Si gustan escribirnos al Facebook, pues estamos como Koinonia Informa, como Koinonia Radio Desvelados, y también nos puedes escribir en el chat de Ustream y en el chat de Justin TV, que es por donde estamos transmitiendo. Y las señales de humo que no falten también, hasta eso leemos. Las señales de humo todavía llegan. Todavía. Aquí no hay mucho smog, ¿verdad? No, gracias a Dios. Entonces, gracias a Dios, pues las podemos ver. Pues bueno, mis hermanos, pues ya saben, ¿verdad? Todo completamente free, todo gratis, así es que no hay excusas ni pretextos para que se comuniquen con nosotros. Pues regresamos a nuestro tema, hermanos. Vamos a estar viendo, como les decíamos al inicio de nuestro programa, cómo Moisés se transforma en el gran líder y en el gran libertador de este pueblo que es Israel. Pero antes de entrar de lleno con Moisés, vamos a hacer una pequeña historia, hermanos, para que sepamos, ¿verdad? Para que tengamos ese conocimiento de cómo se fue dando ese gran acontecimiento que fue el libertar al pueblo de Israel de Egipto. Esto, hermanos, porque muchas veces desconocemos completamente, ¿verdad?, la historia, desconocemos los medios y también desconocemos cómo nuestro Señor, ¿verdad?, se vale de personas, de acontecimientos, de lugares para llevar a cabo su obra y en este caso,
que es la salvación del pueblo. Entonces, hermanos, nos regresamos al año 1700 antes de Cristo y nos dice que Jacob, ya anciano, entró en Egipto con sus descendientes en número de 70 para reunirse con José. Si recordamos, José vivía en Egipto, había sido mano derecha del faraón y era el que había logrado reunir a sus hermanos. Por eso nos dice, para reunirse con José, que era primer ministro en las regiones del delta del río Nilo. Conforme se iba acercando el tiempo de la promesa que Dios había hecho a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Hechos 7, 17. Entonces, ahí tenemos una cita, hermanos, para que luego la lean con calma y vayamos conociendo el texto y el contexto de esta historia. Entonces, hermanos, vemos que nuestro Señor, Dios, es fiel. Él siempre va a cumplir su promesa y siempre se va a valer, como ya comentamos, de persona, de lugar y de circunstancias que, pues, a veces no tienen nada de lógico, ¿verdad? Entonces, Dios era fiel y cumplía la primera parte de la promesa. O sea, ya se estaba llevando a cabo todo el plan, ¿verdad? Un plan grande que llevaría mucho tiempo, llevaría muchos años, el cual vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, la fértil región del Gosén, el área ahí de Egipto, favoreció la multiplicación de los hijos de Abraham, de los hijos de Isaac y de Jacob. Sin embargo, la rueda de la fortuna giró inesperadamente. Se alzó un nuevo rey en Egipto que no se acordó de José. Ya José, pues, ya estaba ahí, ¿no? Pero este nuevo rey ya no era de los que en ese entonces servía José. Este rey maltrató a nuestros padres hasta obligarlos a exponer a sus niños para que no vivieran. Hechos 7, 18, 19. El sueño de Egipto salvador se transformó en pesadilla de esclavitud, mis hermanos. Entonces vemos cómo poco a poco va dando un giro, ¿verdad? Completamente de 180 grados. Después de que José tenía todo el poder, estaba en las mejores condiciones en ese pueblo, ¿verdad? Era líder. ¿Cómo gira esta historia? Y los vemos ahora en un plan de esclavos, en un plan de humillación, mis hermanos. Entonces, el pueblo de Dios llegó a ser tan fuerte y numeroso que representó una amenaza para los egipcios, los cuales se sintieron obligados a tomar precauciones. Vemos que aquí ya poco a poco los egipcios empezaron a dar cuenta que el pueblo de Israel iba creciendo. Ya no era nomás un grupo, ¿no? de personas que habían llegado. Ya era casi un pueblo completo. Todavía faltaba, ¿no? Pero los egipcios empezaron a darse cuenta de que poco a poco iban a ser una amenaza para ellos. Entonces, mis hermanos, pusieron capataces a los israelitas para oprimirlos con duros trabajos. Éxodo 1, capítulo 1, versículo 11. Israel, forastero en tierra de los faraones, comenzó a ser oprimido. Mas a pesar de todo, nos dice Éxodo 1:12, cuanto más lo oprimían, tanto más crecían y se multiplicaban. Entonces, era ya muy grande el número de los israelitas en tierra egipcia. El método de oprimir al pueblo para debilitarlo no le dio resultado a Faraón. Entonces, ¿qué nos dice Éxodo 1:13? Dice, redujeron a cruel servidumbre a los hijos de Israel. Les amargaron la vida con duros trabajos de arcilla y ladrillos, con toda suerte de labores de campo y toda clase de servidumbre que les imponían por crueldad. Entonces, esto era la forma como ellos querían oprimir al pueblo, ¿verdad? Tenerlos siempre como esclavos. También Faraón dio la orden a las parteras de los hebreas para que al nacer un hijo hebreo, si era niño, lo hiciera morir. Más adelante vamos a ver, hermanos, cómo después nuestro Señor le cobra la misma forma, le cobra la misma factura
también cuando les dice que va a matar a todos los primogénitos de Egipto. Pero tampoco estos métodos, hermanos, de control natal dieron resultado. Ellas temían a Dios y no obedecieron la orden de Faraón. Así pues, a pesar de todas las contrariedades, el pueblo se seguía multiplicando. Éxodo 1:20. Hermanos, vemos que Dios, nuestro Señor, tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que nosotros podemos pedir o pensar. Ciertamente, a veces no son las formas o las maneras, ¿verdad?, que uno quisiera. A veces creemos que nuestro Señor nos olvida, que nuestro Señor nos da la espalda, ¿verdad? Pero no estamos seguros o no queremos creer que es porque nuestro Señor está haciendo su plan, tiene un proyecto para nosotros, aunque muchas veces sea de la forma contraria. Por eso debemos tener en cuenta que Dios tiene el poder, todo el poder, hermanos, para realizar todas las cosas incomparablemente mejor, fíjense, incomparablemente mejor de lo que nosotros podemos pedir o pensar. Por eso, hermanos, Él, antes de que Moisés entrara en acción, antes de que Moisés ya empezara a hacer su trabajo, Él constituyó numéricamente a su pueblo. Esto ya era parte del plan, que Israel se multiplicara, que Israel creciera en número, para después ya como pueblo poder ser libertado, mis hermanos. Entonces, Él constituyó numéricamente a su pueblo, pueblo del que habría de nacer el descendiente de la mujer que vencería al maligno, la salvación. Cristo vendrá de este pueblo. Entonces, ¿cómo ven, hermanos? Vamos a llegar hasta Cristo, vamos a llegar hasta Jesús y vamos a llegar todavía más lejos, vamos a llegar hasta San Pablo. Entonces, no se pierdan, hermanos, este tema, no se lo pierdan, vamos a ir ahorita a un corte. Pero antes queremos invitarlos para que nos acompañen el día 11 de mayo. Vamos a estar en La Escondida en un desayuno completamente a beneficio de la radio. Ahorita regresamos, hermanos, no se vayan. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Koinonía Radio apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de Pit Prensa AC. Número de cuenta 0990-89403. Koinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Uno, dos, tres, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. 350 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. Uno, dos, tres, 50. Desayuno Pro Ayuda a Koinonía Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 11 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, en el restaurante La Escondida. Invitadas, hermanas samaritanas, con un tema dedicado a todas las mamás en su día. Costo por persona, 100 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonía Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonía, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente. Y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Son las 11 de la noche, 30 minutos. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Te llevarás cuando te marches.
cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora, mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas. Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Regresamos, hermanos. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de internet por tjcatólico.com, mis hermanos, desde Tijuana, Baja California, desde nuestra parroquia, la Señora Nuestra Encarnación. Hermanos, pues un saludo a todos sus hermanos, donde quiera que estén en estos momentos, que nos están escuchando, que nos están viendo. Gracias por estar presente, ser parte de esta programación y de este proyecto que es la evangelización a través de los medios. Pues mis hermanos, regresamos a nuestro tema. Recordemos que estamos hablando de la historia de la salvación. Y pues ya hemos visto a lo largo de estos otros programas cómo el Señor pues se vale, ¿verdad?, de personajes, de acontecimientos, de circunstancias para llevar a cabo su plan, ¿verdad? Ese plan que tiene preparado para nosotros. Y es que hasta nuestros días, pues todavía, ¿verdad?, todavía quiere que nosotros también seamos parte de este plan de salvación. Y por eso nos invita, hermanos, a que participemos, a que acudamos o nos acerquemos a nuestra iglesia. Yo les digo siempre que tengamos que acercarnos a nuestra iglesia más cercana, nuestra parroquia, capilla, dependiendo del lugar donde estemos, ¿verdad? Y tratemos de ser parte de un grupo que está trabajando para bien de la iglesia. Normalmente existen grupos de oración, grupos católicos, matrimonios. En nuestro caso, tenemos una comunidad católica de Alianza, fíjense. Es una comunidad carismática, católica de Alianza, en la cual pues todos nuestros hermanos tratamos de vernos precisamente como hermanos, ¿verdad? Válgase la redundancia. Y por eso tenemos nuestra cita lema, que es Hechos 2:42. Entonces, mis hermanos, retomando el tema, pues vamos a ver que Dios, en nuestros primeros temas, Dios nuestro Señor había prometido a Abraham, si ustedes recuerdan, una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y las arenas de la playa. Entonces, bajo esta promesa que el Señor le había hecho a Abraham, pues entonces, ahora, ¿qué quedaba más que continuar con el plan, verdad? Ya vemos y hemos visto que poco a poco se iba trazando ese plan. Entonces, estamos ahorita en la medida de que el pueblo de Israel cada vez era más grande, ¿verdad? Precisamente para que se cumpla este prometido, que es una descendencia tan numerosa. Pero Faraón, pues ya se había dado cuenta, ¿verdad? Faraón ya sabía cómo estaban las cosas y se opuso a eso. Si se acuerdan en el tema anterior, trató de acabar con el pueblo que crecía y se multiplicaba. Aparte de eso, mis hermanos, durante este largo periodo, los hijos de Israel gimieron bajo la servidumbre, clamaron, y su clamor, que brotaba del fondo de su esclavitud, subió hasta Dios. Quiere decir, mis hermanos, que ya había llegado la hora, ya estaba puesto en plan, el plan que el Señor tenía ya estaba en marcha, ¿no? Entonces, ya cuando dice Éxodo, nos dice Éxodo 2:23, que ya el pueblo, de tanto quejarse, de tanto clamar,
nuestro Señor ya los había escuchado, ¿no? Dice Éxodo 2:23, bajo la servidumbre clamaron y su clamor que brotaba del fondo de su esclavitud subió hasta Dios. Entonces, mis hermanos, vemos que este pueblo pues ya había pasado todo ese sufrimiento, toda esa humillación, ¿verdad? Que era parte también del plan, hermanos. Por eso les decía, ¿verdad?, que nuestro Señor tiene ese misterio, ¿verdad? Tiene esa forma muchas veces inexplicable. Y nos dice el tema, ¿verdad?, que también que es un gran sentido del humor, ¿verdad? Cuando su Señor se vale, ¿verdad?, de muchas cosas para hacernos ver, ¿verdad?, voltear a verlo. Porque entonces vemos aquí en la cita, dice que ya después de tantos años de esclavitud, el pueblo empieza a voltear a Dios, empieza a clamarle, ¿verdad? Y es que a nosotros también nos pasa lo mismo, mis hermanos. Mientras estemos bien, mientras tengamos todo, que no nos falte nada, ¿verdad, hermana Moramay? Que no nos falte gasolina, que tengamos comida. Que no nos falte gracia, vestido y sustento. Gracia, casa, vestido y sustento. Ándele. Cuando tenemos todo, pues difícilmente nos acordamos de Dios, ¿verdad? Difícilmente pensamos que es Él el que nos provee. Y creemos que lo tenemos todo porque así lo merecemos. Y no volteamos a nuestro Señor. Aquí nos dice la lectura que hasta que ya se cansaron de estar humillados de la esclavitud, fue cuando empezaron a voltear a Dios. Entonces muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando nos pasa un problema fuerte o medianamente fuerte, o cuando tenemos algún problemita por ahí, pues es cuando volteamos al Señor, ¿verdad? Y queremos que nos lo resuelva inmediatamente. ¿Cómo ves, hermana? Pedimos y a la hora, pues vemos que no, ¿verdad? Que no se ha resuelto. Ah, no así como queremos, ¿no? Y que sea inmediatamente, ¿no? Sí, porque pero si pues, no, pues, ¿qué pero pasa? Pues, como dicen, el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, ¿no? Exactamente. Fíjate aquí la esclavitud del pueblo de Israel, pues duró muchísimos años. ¿Cuántos años nos dice la lectura? Que eran como 400, ¿no? Poco más o menos. Entonces, por ahí va. Imagínate. Entonces, nosotros a veces, hermanos, queremos que inmediatamente, ¿no?, en cuanto pedimos, ya queremos que se resuelva, ¿no?, y que se nos dé la solución. Y como no lo hace, como no se nos cumple nuestro pedido, pues empezamos a renegar, ¿verdad? Y entonces decimos que no existe o que si existe, pues qué malo, ¿no? Qué malo es porque no nos ha hecho esa solución que estamos pidiendo. Entonces, mis hermanos, si regresamos a la lectura, si regresamos al Éxodo 12, vemos que durante este tiempo el pueblo gemía, lloraba y clamaba a Dios, a un Dios que parecía estar sordo, que parecía estar ajeno al dolor y sufrimiento de su pueblo. Es cuando nosotros queremos, ¿verdad?, que realmente el Señor se nos aparezca y nos solucione, ¿verdad?, de un solo tajo, dice la palabra. Dice, ¿por qué no salía en defensa de los suyos? ¿Por qué se mantenía indiferente ante la injusticia? ¿Qué acaso no se conmovía delante de los gemidos arrancados por los látigos de los capataces? Su silencio parecía un pacto de complicidad con los opresores. Esto nos recuerda, hermanos, que cuando nosotros mismos no tenemos solución, no tenemos respuesta, somos los primeros en renegar y en decir, ¿verdad?, ¿dónde está Dios?, ¿verdad?, ¿por qué no, pues no me oye?, ¿por qué no me escucha?, si yo, ¿verdad?, soy de esos hijos buenos que merezco todo, ¿no? Ajá, buenísimo, porque cuando tenía, pues sí me acordaba de él, pero no iba, ¿verdad? No estaba en ningún lugar donde él está. O no hacía mi labor, ¿no? Mi caridad, todo lo que el Señor me pide, ¿verdad? Pero ahorita que no tengo, ahorita que tengo esta enfermedad, este problema, pues sí quiero, ¿verdad?, que se me aparezca y me sane o me resuelva todos esos problemas. Entonces, hermanos, por eso decimos que qué misterioso y contrastante es el silencio de Dios.
Ciertamente, él velaba con una providencia especialísima por los suyos, y sin embargo, el pueblo seguía hundido en la peor de las opresiones. O sea, él tenía el plan ya trazado, ya sabía, ¿verdad?, en qué momento iba a empezar a darle marcha. Ya vimos que Moisés ya había nacido, Moisés ya estaba creciendo, ¿no? También ya Moisés ya casi entraba en acción, como esos superhéroes, ¿no? Que ya merito empieza, ¿no?, a trabajar por el pueblo. Entonces, hermanos, todo esto se va dando, ¿no? Todo esto es un plan que el Señor tiene, y Él sabe cuándo, Él sabe cómo y de qué forma, ¿no? Y como les decía, pues puede ser a veces contrario a lo que nosotros creemos, puede ser muchas veces ilógico y hasta con algo de buen humor, nos dice la lectura, porque a veces donde menos pensamos, ahí está, ¿no? Como dice el dicho vulgarmente, donde menos pensamos, ahí salta la liebre. Entonces, mis hermanos, así es nuestro Señor, y tenemos que siempre estar con la fe puesta en Él, no decaer y tampoco renegar, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ir a un corte, y cuando regresemos vamos a ver que ya Moisés ya va a entrar en acción. Regresamos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Escucha todos los martes a las 7 de la tarde Liturgia, conducido por el padre Javier Montes. Este programa te ayudará a comprender mejor las partes en las que está compuesta la Santa Misa. No olvides sintonizarlo por radio en la 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com. Escucha al padre Ángel López Betancourt cada martes de 9 a 10 de la noche en el programa de Pastoral Social, difundiendo los valores evangélicos y de la doctrina social de la Iglesia, construyendo una sociedad más justa y solidaria como expresión de la fe. Pastoral Social de la Iglesia, martes 9 de la noche por Koinonía Media, www.tjcatólico.com. La Iglesia acepta los nuevos retos que le presenta la migración humana, intensificando la solidaridad y respeto por la dignidad del migrante y sus derechos fundamentales. El padre José Lamberto López Rosas nos ayuda a comprender este proceso en tu programa Movilidad Humana, los martes a las 8 de la noche por Koinonía Radio 1420 AM y por www.tjcatólico.com. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Regresamos, hermanos. Regresamos con nuestro tema, Moisés, el gran libertador. Pues les recordamos que estamos transmitiendo desde Tijuana, Baja California, desde donde les enviamos un cordial saludo a todos nuestros hermanos que nos estén escuchando o viendo por internet a través de tjcatólico.com. Pues, mis hermanos, nos quedamos en que qué misterioso y qué contrastante
es el silencio de Dios, ciertamente. A veces creemos que nos olvida, que ya no nos quiere, ¿verdad? Y pensamos que nos hemos portado muy mal y algo así, ¿no? Pero ciertamente, mis hermanos, el Señor está ahí y Él sabe, ¿verdad?, cuándo o cómo va a hacer su obra, ¿no? Va a actuar. Y entonces, hermanos, vemos que en el caso de Israel, pues todos estos acontecimientos tan dolorosos no fueron sino el crisol donde Israel se forjó como comunidad. Prácticamente, mis hermanos, era una preparación, ¿verdad?, para que este pueblo se forjara, ¿verdad?, se llenara de todos los dones, los atributos que un pueblo debe tener. Entonces ya no sería únicamente una muchedumbre, sino un pueblo bien identificado y con una personalidad muy singular. Entonces, mis hermanos, vemos que las tribus de Jacob formarían en adelante una familia enraizada en particulares capítulos de su historia. Por una manera vemos el Éxodo y de manera especial la alianza que se da más tarde cuando ya el pueblo está a salvo. Y entonces todo esto, hermano, constituye al pueblo de Dios como ese pueblo que él había visualizado, ¿verdad?, desde antes con Abraham, con Isaac, con Jacob. Entonces, mis hermanos, vemos que ya el plan estaba en marcha, ¿no?, como decimos. Y fue precisamente en los momentos en que pendía la pena de muerte sobre los hijos de Jacob cuando Dios echó a andar su plan salvífico. En esta coyuntura nació Moisés, que era hermoso a los ojos de Dios. Hechos 7:20. Entonces, mis hermanos, vemos que ya todo estaba listo, que ya todo estaba preparado, ¿verdad?, para dar inicio a ese gran acontecimiento que sería la salvación. Y vemos cómo ya en esta etapa de la historia, pues ya Moisés entra en acción. Entonces, mis hermanos, el mismo Dios, el mismo Señor de la historia, que es nuestro Señor, que domina cada circunstancia y todo proyecto de los hombres, es el Señor del universo, mis hermanos. Por eso se sirvió incluso de Faraón y de su casa para llevar a cabo la salvación. Recordemos que Moisés, pues, se cría, ¿verdad?, ahí en la casa de Faraón, se hace adulto y es parte, ¿verdad?, de la familia. Sin embargo, pues el plan era otro. Entonces, mis hermanos, por eso se sirvió incluso de Faraón y de su casa para llevar a cabo la salvación. Paradójicamente, Egipto colaboró y sirvió en los planes divinos. En verdad, mis hermanos, todos los caminos de Dios son misteriosos, pues conjugan la ironía con el buen humor divino. Ya lo habíamos comentado anteriormente. Él se vale de todo, ¿verdad? Incluso de algunas cosas que a nosotros nos parecen fuera de lugar. Entonces, mis hermanos, se acuerdan o viendo la historia, vemos que el mismo Faraón, que se había puesto a aniquilar al pueblo de Dios, educó y preparó en su propia casa al libertador de Israel. Dios es Señor de la historia. Nada se escapa de su atracción ni se sustrae de su poder. Todos los hombres, queriéndolo o no, contribuyen a realizar el plan divino, mis hermanos. Muchas veces, aquellos que se oponen, fíjense, aquellos que se oponen son mejores colaboradores que aquellos que se dicen sus amigos. Y ciertamente esto lo vemos, ¿verdad?, en toda la historia. Habíamos comentado cómo Pablo, incluso, ¿verdad?, era parte contraria, ¿no? Era alguien que estaba del lado contrario. Y nuestro Señor se vale de él, ¿verdad?, para hacerlo de su lado. Entonces, nosotros somos casi iguales, ¿verdad? Muchas veces creemos o pensamos que no tenemos nada que ofrecer, no tenemos nada que dar. Y sin embargo, nuestro Señor nos está llamando, ¿verdad? Siempre está ahí diciéndonos que podemos y queremos, ¿verdad? Si queremos, podemos. Entonces, mis hermanos, tenemos que estar abiertos, tenemos que estar, pues ahora sí que estar listos, ¿verdad?, para cuando nuestro Señor nos llame.
Y yo pienso que pues ya es tiempo, ¿no? Ya es hora de que iniciemos también nosotros a ser parte de esta historia de la salvación. Tenemos que empezar, hermanos, porque si en nuestra casa, si en nuestra familia hay problemas, tenemos algún pariente, algún hijo que anda mal, que anda en malos pasos, nosotros de alguna manera vamos a ser esa pieza importante, hermanos, para que inicie este gran proceso que es la salvación también de esa persona, de ese familiar o de nuestra propia familia, mis hermanos. Entonces créanme que el Señor nos está llamando, el Señor nos está poniendo a nosotros como ese libertador de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros amigos, si alguno de ellos también anda mal. Y nosotros vamos a ser ese instrumento, ¿verdad? Como lo va a hacer Moisés, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, mis hermanos, recuerden que el Señor se vale, ¿verdad? De todos los casos, de todas las circunstancias, y nos va a llamar, ¿verdad? Para que nosotros seamos esos salvadores. Recuerden que Él se vale de unos planes, ¿verdad? Que Él tiene, que son misteriosos y que muchas veces son irónicos también, ¿verdad? Vamos a ver cómo el mismo faraón que se había puesto, ¿verdad? Que se había propuesto aniquilar, él mismo sirve, ¿verdad? De preparación, él mismo educa a Moisés, que a la postre va a ser el que libere a ese pueblo. Entonces, mis hermanos, cuando Moisés ya crece, cuando Moisés ya es adulto, pues vemos que es cuando ya casi está listo, ¿verdad? Para entrar en acción. Y resulta que tiene que salir del pueblo, ¿verdad? Tiene que salir porque lo quieren matar. Y entonces se va exiliado, ¿verdad? Y es desde fuera, en otro lugar, donde va a ocurrir ese gran encuentro que es el encuentro de Moisés con nuestro Señor. Entonces, vamos a estar viendo, hermanos, en los otros programas cómo Moisés va a ser parte, ¿verdad?, importante de esta historia, de este proyecto que es la salvación del pueblo. Entonces, mis hermanos, pero antes, fíjense, antes de que Moisés entre en acción, también tiene que ser purificado, también tiene que ser probado, también tiene que ser preparado, ¿verdad?, para que pueda llevar a cabo esa gran tarea que es precisamente la salvación. Y nos dice que Dios purificó a Moisés para convertirlo en útil instrumento y dócil colaborador de su obra salvífica. Si decimos que Dios quebrantó a Moisés, fue porque Moisés tenía necesidad de renovar su mente y purificar sus intenciones. Fíjense, resulta que Moisés era casi un príncipe, ¿no? Sabemos que se crió ahí en el palacio, ¿no? Ahí con los faraones. Entonces, ¿qué tenía que hacer Moisés? Tenía que prácticamente rebajarse, ¿no? Volver a ser una persona humilde, con muchas carencias. Tenía que ser alguien que tocara fondo para después el Señor, ¿verdad?, purificarlo y ensalzarlo. Y muchas veces, hermanos, nosotros que creemos, ¿verdad?, que tenemos que tener todo, que tenemos que estar en las mejores situaciones para servir a nuestro Señor. Y todo lo contrario, a veces el Señor tiene que purificarnos también, tiene que convertirnos en ese colaborador, ¿verdad?, pero dócil, dice la palabra, para que podamos llevar a cabo su obra. Entonces tenemos que dejarnos, hermanos, purificar, tenemos que dejarnos que el Señor toque nuestro corazón y de esta forma, ¿verdad?, vamos a poder llegar a ser esos instrumentos que Él va a manejar, que Él nos va a presentar en el camino. Y como vemos, hermanos, pues prácticamente se nos ha terminado el tiempo, entonces queda pendiente, ¿verdad?, todo el actuar, todo ese trabajo que va a tener Moisés, y no se lo pierdan en el siguiente tema, para que estén pendientes, para que nos acompañen, hermanos, para que sigamos llevando juntos este
este gran héroe, ¿verdad?, que es Moisés el Libertador. Pues por lo pronto, hermanos, vamos a pedirles que estemos todos pensando, ¿verdad?, de qué manera vamos a colaborar, de qué manera vamos a trabajar en nuestra iglesia, en nuestra parroquia, y como les comentaba, ser esos libertadores también, ¿verdad?, ya sea de nuestra familia, ya sea de nuestra casa, en fin, donde nos toque trabajar. Nos despedimos, hermanos, Dios los bendiga y nos vemos el siguiente programa. Gracias por habernos acompañado. Cada día tenemos la oportunidad de alzar nuestra voz a Dios en alabanza, en oración, en predicación. Te esperamos en el siguiente programa de Alzando la Voz, aquí en Koinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio.